Argentina, Cire. Hace algunos años, Honduras estaba sumida en un estado de caos. Se libraba una dura guerra contra el narcotráfico. Las autoridades combatían como podían las olas de violencia que asolaban el país. En esa época, surgió uno de los más grandes narcotraficantes de Honduras. Un hombre que se convirtió en el dueño de las rutas del mar. Carlos Arnaldo Lobo, más conocido como el Negro Lobo, pescador de profesión. Pero, ¿cómo un humilde pescador llegó a convertirse en uno de los más grandes traficantes de drogas? Un hombre astuto, violento y frío, que vestía siempre humilde. El mismo hombre que se convirtió en el principal transportista de droga de Colombia a Centroamérica. ¿Cómo este hombre llegó a gobernar las costas de Honduras? ¿Cómo terminó siendo atrapado, solo y en sandalias? ¿Y cómo se convirtió en el primer criminal extraditado del país? Esta es la historia de El Negro Lobo. Esto es Expedientes Criminales. En los años 90, las rutas del narcotráfico cambiaron. Ese hombre es Carlos Arnaldo Lobo. También es conocido como el Negro Lobo. Y está reclutando marinos para un envío especial hacia el norte. Las avionetas que se miraban llegar desde Colombia dieron paso a nuevos métodos. Ahora, entre el 70 y 80% de la cocaína consumida en todo el mundo se trafica por mar. El 53% de la droga que envían lo hacen a través de la ruta del Pacífico colombiano y el restante lo hacen a través del Atlántico. Autoridades estadounidenses estiman que cerca de 600 toneladas de cocaína salen por vía marítima. Esa droga en los Estados Unidos tiene un valor de 12 mil millones de dólares. El narcotráfico en el Mar Caribe creció exponencialmente. ¿A qué se debía? La mercancía la mueven en barcos pesqueros o pequeñas lanchas que pasan de isla en isla. Es muy simple. Una avioneta de un solo motor puede llevar un máximo de 400 kilos, pero una lancha rápida puede transportar hasta 4 toneladas de cocaína. Las rutas por aire y por tierra son bien difíciles. Por tierra se requiere mucha logística y por aire tienen mucho control. ¿Pero por qué tantas personas arriesgan su vida y su libertad? Es porque los beneficios son mayores que en cualquier otro producto del mundo. El clorhidrato de cocaína es un polvo blanco extraído de la hoja de coca. Rápidamente se descubrió su naturaleza adictiva y muchos vieron un atractivo negocio. Un kilo de cocaína, producido en las selvas colombianas, peruanas o bolivianas, vale aproximadamente $700. Pero cuando llega a Estados Unidos, cuesta hasta 500 veces más. Después de viajar 4.800 kilómetros, ese mismo kilo, ya adulterado, se convierte en 2 y hasta 4 kilos, llegando a costar $165.000 cada uno. Muchos lo ven como una forma de hacer dinero rápido y fácil, pero sus vidas peligran
Y no todos hacen fortuna. Cuando empezó el auge de la droga, la estructura era bien básica. Ahora es un negocio de miles de millones de dólares, donde el producto tiene en promedio más de 15 intermediarios. Pero aunque hay mucho dinero en juego, son pocos quienes lo disfrutan. La mayoría de las personas terminan detrás de las rejas o bajo tierra. Aún así, siempre habrá miles de personas dispuestas a correr el riesgo. Mire, a Honduras la han dividido en varios bloques que son manejados por familias que luego se convierten en los cárteles. Un ejemplo de estas familias serían los Cachiros y los Valle Valle. Pero mientras estos grupos familiares de los Cachiros y los Valles se movían por tierra y por aire, un solo hombre llegó a manejar todas las rutas del mar. Ese hombre era Carlos Arnaldo Lobo, un hombre misterioso, callado y de orígenes muy humildes. El mar siempre fue su forma de ganarse la vida. Y en esta historia, conocer el mar fue fundamental. Mire, los narcotraficantes prefieren mover la droga por mar porque en primer lugar no hay aduanas. Y sobre todo, en una pequeña embarcación usted puede mover enormes cantidades de droga. Carlos Lobo creció como pescador en Esparta, Atlántida. Su lancha fue su instrumento para ganarse la vida. Pero como todos saben, ganarse la vida en el mar no es fácil. Los pescadores pasan mucho tiempo alejados de sus familias, aguantando sol, lluvia y en muchas ocasiones, hambre. Carlos rápidamente aprendió lo dura que es la vida. Ganaba apenas lo necesario para sobrevivir. Una adolescencia muy precaria lo llevó a vivir de las lanchas. En algún punto se dio cuenta de que si quería ser alguien en la vida, debía dejar atrás Esparta. Aunque solo completó la primaria, él sabía que su futuro estaba lejos y por eso probó suerte en Roatán. En Roatán, Carlos trabajó en una empresa camaronera y después en un buque como capitán. No le fue mal, pero aún así Carlos Lobo quería más. Al parecer, lo consiguió. Según nuestros reportes de inteligencia, supimos que el Negro Lobo, después de 14 años de trabajo, se convirtió en una persona con muchísimo dinero. ¿Cómo hizo para reunir su fortuna? Carlos empezó a trabajar en una nueva embarcación, una que pertenecía a Francisco Javier Zelaya, alguien vinculado al narcotráfico desde hace mucho tiempo. Se le presentó la oportunidad de hacer mucho dinero en poco tiempo, haciendo lo que mejor sabía hacer, pilotear lanchas. Sin dudarlo, Carlos aceptó. Había entrado oficialmente al mundo criminal. En el 2002 es cuando oficialmente inicia su vida delictiva, coordinando transporte de droga en alta mar que venía desde Colombia. Poco a poco llegó a tener sus propias lanchas y así fue creciendo. Un par de años después adquirió dos buques, el Capitán Maverick y el Miss Siloe. El Negro Lobo hizo tanto dinero que terminó comprándose la misma empresa para la que trabajaba. Lobo ofrecía varios servicios. Uno de ellos era abastecer de combustible a lanchas provenientes de Colombia, Panamá y Costa Rica. Otro de sus servicios consistía en recoger los paquetes que eran arrojados al mar por las avionetas, llevarlos a tierra y almacenarlos para su distribución. Con inteligencia y coraje, el Negro Lobo comenzó a abrirse camino en el mundo del crimen. Cargamentos provenientes de Colombia y Venezuela requieren sus servicios. Su fama crece en el mundo criminal. ¿Pero qué pasaba si una lancha era avistada? Los lancheros colocaban un GPS que ayudaba a los recuperadores a localizar la droga después de ser tirada. Después, los paquetes llegaban a la costa donde muchos pobladores recogían la mercancía. Y así fue como surgieron muchas historias en la costa de personas que de la noche a la mañana tenían lujo, casas, carros, y no se explican cómo. Pero tarde o temprano, los dueños de la mercancía reclamaban lo que es de ellos y se las cobraban con los pobladores. Después,
llevaban la cocaína a tierra y la almacenaban para su posterior distribución. Pero el Negro Lobo no pasó desapercibido por las autoridades. Muchas veces estuvieron cerca de atraparlo. Aunque fue perseguido y amenazado en alta mar, siempre consiguió escapar. Más veces de las autoridades les gustaría admitir. Lobo cuenta con la inmensidad del mar y lanchas con poderosos motores. Al Negro Lobo se le consideraba el rey del mar. El Negro Lobo te hace saber a la primera que no admite errores. Además de ser un gran lanchero, Carlos Lobo tenía otras cualidades que le permitieron avanzar en el mundo del narcotráfico. El Negro Lobo era traicionero. Todo el que lo conocía sabía que no era alguien de fiar. Podía traicionar a sus más cercanos socios sin pestañear. Si desconfiaba de alguien, probablemente era la última vez que lo veían con vida. No le gustaba dejar ningún cabo suelto. El narcotráfico opera mediante una política de terror y traición. Y en este oscuro mundo, nunca se puede confiar en nadie. Por eso, el Negro Lobo tenía que caer. Una vez que Carlos se adentró de lleno en el mundo del narcotráfico, su ascenso fue meteórico. Para ese entonces, Honduras se había convertido en el principal punto de acceso de drogas, desde Venezuela y Colombia hacia los Estados Unidos. Las lanchas y las avionetas necesitaban detenerse en el Caribe hondureño, ya que esta es una zona tan amplia y es desolada y hay poca vigilancia. Como parte de sus planes de expansión, Lobo decidió operar en tierra, entre las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba y Colón. Dejó de transportar drogas personalmente. Él ahora tenía otras funciones. Él se dedicaba a coordinar en alta mar el transporte de droga que venía desde Colombia, Panamá, Costa Rica, hasta Honduras, Guatemala y México. Su imperio siguió creciendo y también crecieron muchos otros grupos criminales. Él trabajaba para los cárteles más grandes, repartía droga para los Valle Valle, para los Cachiros y hasta tuvo que ver con el cártel de Sinaloa. Para muchos, solo era un exitoso empresario de Roatán. Pero ¿hasta dónde llegaría su poder? En este periodo, Lobo adquirió muchas propiedades, vehículos y embarcaciones. Aún así, no fue fácil dar con él porque no se daba color. Este hombre andaba siempre en bajo perfil, andaba solitario, no le gustaban los guardaespaldas, nunca le gustó llamar la atención. Era alguien que era muy difícil de ignorar. Con tanto poder se sentía impune ante la ley y aquí fue donde se ganó su fama de violento y despiadado. Pero era alguien que no decía las cosas dos veces, pero también si alguien se interponía en su camino, lo despachaba de inmediato. Hace casi una década, nadie conocía el nombre de Carlos Arnaldo Lobo, a pesar de tener una larga lista de crímenes. ¿Cómo pudo mantenerse en las sombras por tanto tiempo? Carlos fue listo. Ocultó su identidad por mucho tiempo. Él operaba y movía las piezas de una gran operación de narcotráfico, pero lo hacía de forma anónima. Desde la sombra, movía todos los hilos. ¿Cómo se descubrió su identidad? Pero todo empezó con una denuncia. Cuando el Negro Lobo ubicó su base de operaciones en el corredor del Atlántico, mucha de la mercancía que entró a tierra fue destinada al narcomenudeo. En La Ceiba la droga empezaron a infiltrarse en las calles. Esto generó peleas por territorio, lo que generó bastantes muertes y muchas masacres. La Ceiba empezó a convertirse en un lugar peligroso y en centro logístico del transporte de drogas. En su peor año, se reportaron 373 muertes por armas de fuego, lo que la convirtió en la ciudad más peligrosa del Atlántico. Empezó la gente a notar todo esto que estaba ocurriendo, empezaron a llamar a las autoridades y a raíz de todo esto, pues los investigadores empezaron a ir pues cada vez mucho más lejos. Nadie daba el nombre, ya sea por temor o respeto hacia su jefe.
muchos simplemente no lo sabían. Fue tiempo después que se descubrió el nombre del capo. Vino de una fuente cercana. Un informante de la calle nos dio el nombre del sospechoso, Carlos Lobo, a quien le decían el Negro Lobo. Le decían el Negro Barracuda. Él nació el 28 de mayo de 1974 en Esparta. Era un hombre de orígenes muy humildes. Pero era más conocido como el Negro Lobo. Él era un objetivo de sumo interés. En ese momento no sabíamos quién era él. No sabíamos que se iba a convertir en uno de los narcotraficantes más grandes de Honduras. Ahora que el criminal es identificado, todos sus movimientos pueden ser rastreados. Lobo no sabía que era objeto de una investigación. Él tenía otros planes. Decidió que si iba a expandirse más allá de las fronteras, debía tener a las autoridades de su parte. La misión que Lobo tenía en el país era establecer las rutas de tráfico y los nexos dentro de los círculos de gobierno para poder operar. Desde el soborno a la policía para que no lo detenga, hasta el silencio de las autoridades, el Negro Lobo corrompió funcionarios a diestra y siniestra. Así fue como en el 2006 inició la primera investigación sobre Carlos Lobo. Se mandaron agentes para realizar investigaciones, pero para lograr su cometido, los agentes actuaron encubiertos. A veces los operativos encubiertos son la única forma de acercarnos a los criminales. Son una especie diferente de agentes. Agentes con experiencia callejera que podían hacerse pasar por criminales. Invirtieron semanas y hasta meses ganándose la confianza de los vendedores de droga. Había indicios de venta de droga cerca de su lugar de trabajo. Aún a costa de su propia vida, los agentes se involucran con vendedores de la calle, vigilantes conocidos como banderas, así hasta llegar a los traficantes y distribuidores. Mire, es que el rumor en las calles es que alguien está moviendo una enorme cantidad de mercancía. Mientras el Negro Lobo se mantuviera anónimo, era intocable. Nuestra línea de trabajo es muy delicada. Uno nunca sabe con quién está trabajando. Teniendo vía libre para operar, Lobo necesitaba socios que le suministraran mercancía. ¿De dónde venía esa droga que llena el mar Caribe? La respuesta se encuentra en la isla de San Andrés, en Colombia. Junto a los hermanos gemelos, Amaury y Mario Pomare, los mellos de Cassandra. Estos gemelos eran pescadores que conocían el mar como la palma de sus manos y crearon una red de pilotos y lanchas con los que manejaron parte del Caribe. San Andrés es un punto y paso estratégico para el narcotráfico, sobre todo porque aquí las lanchas se abastecen con combustible para continuar hacia Centroamérica. Los mellos y Lobo iniciaron un negocio lucrativo, con redes en México, Guatemala y Panamá. Por años manejaron todo, pero la llegada de otros narcos a San Andrés generó una guerra a muerte. Los mellos se unieron a los Rastrojos, un grupo paramilitar colombiano dedicado al narcotráfico y el secuestro. En medio de esta disputa, cayó muerta la hermana de estos gemelos. Los hermanos se refugiaron en Centroamérica. Mario se radicó en Panamá, mientras que Amaury lo hizo en Honduras. Por el grado de peligrosidad, el gobierno de Colombia llegó a ofrecer hasta $100,000 por cualquier información que hubiese de los mellos. Con las autoridades en su bolsillo y un suministro de mercancía estable, nada parecía interponerse en su camino. Nada, excepto un pequeño grupo de agentes que nunca perdieron de vista a Carlos Lobo. Estos agentes pertenecían a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Lo que nadie podía imaginar es que este caso se convertiría en la piedra angular de la lucha contra el narcotráfico. Carlos Lobo creció y ganó mucho poder. Ahora su nombre era muy respetado y temido. Se sentía tan poderoso que empezó a darse lujos que antes soñaba. Lujos que incluían mansiones, barcos, vehículos y cirugías plásticas.
muchas cirugías. Según informes de investigadores, Carlos Arnaldo Lobo se sometió a varias cirugías estéticas a través de los años. Muchas cosas cambiaron en él: su nariz, sus cejas, su quijada y el área de los ojos. Pero según analistas, los cambios no tuvieron que ver con su seguridad, fueron más por vanidad. Aún así, Carlos Lobo no ha sido el único narcotraficante que se ha hecho cirugía. Por ejemplo, Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, murió precisamente en una cirugía plástica. Daniel "El Loco" Barrera, el último gran capo de Colombia, cambió su rostro y quemó con ácido sus huellas dactilares. Y por supuesto, también el Chapo Guzmán se hizo cirugías en el contorno de los ojos, liposucción en la papada e injertos de pelo. Lo más probable es que la operación haya ocurrido en Colombia. Colombia es el sexto país donde se hace más la cirugía estética. Es un poco más barato y hay muchos cirujanos dispuestos a hacerlo. Tenía una nueva vida y eso significó tener lo que deseara a su disposición. Quienes conocen a Carlos lo definen como un hombre violento y mujeriego. La debilidad por las damas lo llevó a tener muchas parejas y a vivir una vida llena de excesos y fiestas. Lobo era todo un Don Juan. Tuvo por lo menos 4 parejas estables, con las cuales compartía casa. El Negro Lobo tenía varias parejas y para él era muy conveniente, porque él utilizaba mucho a estas mujeres como testaferros. Puso a sus parejas a cargo de varias de sus empresas. El Negro Lobo tenía 2 empresas principales, la BJS Shipping y la Pecasa. Y casualmente tenían un contrato millonario con una empresa de San Andrés que se llama King Crab. En las empresas que estaban a nombre del Negro Lobo, él era parte de la junta directiva. En las demás estaban involucradas de alguna manera sus amantes, Lacey o Lisa o su madre Rosa. Tenía a su disposición toda la cadena de producción. Además, las embarcaciones servían como transporte de toneladas de droga. Los paquetes de camarones son la forma perfecta de camuflar la droga, porque son difíciles de detectar por los caninos. Así, era muy sencillo mover toneladas de drogas mensualmente hasta Miami o México sin ser detectados. Carlos era dueño de muchas cosas, pero pocas estaban a su nombre. No era normal que alguien que se ha desarrollado como marinero llegara a tener propiedades millonarias. Una fortuna que creció y se extendió a sus familiares. Una fortuna tan grande que levantó las sospechas de las autoridades. Después de hacer nuestras investigaciones, decidimos citar al señor Lobo para que diera sus declaraciones. Había muchas dudas que despejar. Información recibida por las autoridades de la lucha contra el narcotráfico y fuerzas de seguridad indicaron que Carlos Lobo era dueño y operador de varias docenas de naves que realizaban pesca comercial en las costas del Atlántico. Se le citó para que despejara las dudas acerca de su inmensa riqueza. Poco tiempo después se presenta aquí, a las oficinas del Ministerio Público, un hombre vistiendo calzoneta y camiseta blanca. No parecía el típico millonario. Iba vestido de manera muy sencilla, acompañado por su abogado. La declaración duró más de 4 horas. La fiscalía presenta varias pruebas que confirman que Carlos Lobo poseía varias propiedades, valoradas en cientos de miles de lempiras y todas adquiridas en años recientes. Los reportes también reflejaban las ganancias constantes de 4 empresas que sostenía junto a socios y familiares. Estamos hablando de una persona muy fría, que muestra mucho autocontrol. Un tipo sin ningún sentimiento. A pesar de las serias acusaciones en su contra, el acusado estaba tranquilo. No pierde nunca la calma. Deja todo el peso de la conversación a su abogado. El abogado presentó pruebas de las ganancias, aduciendo que él solamente tenía una participación menor en la empresa, por lo cual no tenía control sobre ellas. El abogado defensor hizo lo que pudo,
presentando estados financieros incorrectos y documentos de orígenes dudosos. El Negro Lobo se había convertido en un empresario, tenía ya embarcaciones pesqueras, tenía residencias de lujo, vehículos de lujo. No existía ningún registro de un préstamo bancario o algo que pudiese justificar esos montos. Su comportamiento fue muy reservado, mostrando total indiferencia durante el interrogatorio, como si no le importara. A mi pensar, en mi opinión, él se sentía intocable. Al terminar con el testimonio, se llegó al acuerdo de que se iban a presentar estados financieros actualizados y con sello de auditoría. Los fiscales estaban de acuerdo en algo. El sospechoso estaba involucrado en alguna actividad ilegal. Lo que más llamó la atención fue cuando se le preguntó sobre su relación con Javier Zelaya. Javier Zelaya fue la segunda persona que le dio trabajo en Roatán y quien se supone lo inició en el negocio del narcotráfico. Él dijo no conocerlo y que jamás había hecho negocios con él. Claro, él no es ningún tonto. Mire, eso puede ser refutado, porque hay registros fotográficos que demuestran que por lo menos hubo 3 encuentros con esta persona. Esto no solamente puso la atención sobre él, también pasó a ser una prioridad para las investigaciones de la DLCN. La gran sospecha de las autoridades era que Lobo había equipado su flota de naves para contrabandear cocaína, principalmente desde Panamá y San Andrés. El Negro Lobo es un marino experimentado, astuto y precavido. Su captura no será fácil. Por eso, desde el Congreso, se decidió que algo tenía que cambiar en la lucha contra el narcotráfico. Nuevas leyes y nuevas estrategias venían en camino. Miren, podrán decir que los criminales son muy ingeniosos, pero llegó el momento en que también nosotros nos pusimos muy creativos. Las autoridades estaban pensando realizar un golpe donde los criminales menos lo esperaban, sus bolsillos. Las leyes que venían del Congreso eran las leyes contra el delito de lavado de activos y la de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Son mecanismos que permiten privarles sus recursos, sus casas y toda su riqueza a los narcotraficantes. Gracias a estas herramientas, Honduras legalmente es uno de los países más avanzados en el tema de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Se inició el rastreo de todos sus movimientos. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado le encomendó a una nueva unidad élite de investigación que le siguiera los pasos. Día y noche, la vigilancia era continua. Pero Carlos Lobo era sumamente cuidadoso. Ese mismo año cambió de residencia varias veces, además de que redujo su participación en sus empresas. A pesar de todo, él se sentía seguro en Honduras. Él creía que no tenía nada que temer acá. Él se sentía blindado. Lo que nunca imaginó es que sería aquí donde iba a ser capturado. A pesar que Carlos Lobo se sentía intocable, las autoridades estaban a punto de enviar un mensaje al mundo. Honduras ya no es un lugar seguro para los delincuentes. Quiero ser claro. A los delincuentes se les acabó la fiesta. Por eso, las fuerzas de seguridad e instituciones encargadas de impartir justicia hicieron esfuerzos conjuntos como parte de una nueva estrategia para hacer frente al narcotráfico. Nuevas estrategias significa nuevas formas de combatir el crimen. Y la marea había cambiado para este lobo de mar. Ya se acerca el fin para el Negro Lobo. Carlos Arnaldo Lobo era el rey de los mares. Para el 2011 ya operaba una compleja red de narcotráfico marítimo que involucraba lanchas, barcos pesqueros con compartimientos ocultos, transportando cientos de millones de toneladas al año. Pero también las autoridades se preparaban y no descansarían hasta presentarlo a la justicia. El primer golpe fuerte vino por el mar. Un inmenso operativo se estaba preparando. Poderosos buques de guerra de Estados Unidos y 13 países de Latinoamérica navegaban el Atlántico y el Pacífico
se llama Operación Martillo. Su misión: evitar que toneladas de droga lleguen a Centroamérica, México y Estados Unidos. Fue un ataque frontal contra el tráfico marítimo. Los resultados se vieron pronto. En las áreas marítimas centroamericanas, se redujo en un 62% el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia el mercado norteamericano. Pero los traficantes no se iban a quedar así. Ellos buscaron otros métodos. El nivel de sofisticación de estas organizaciones iba más allá de las lanchas planeadoras. En el Caribe, hasta se llegó a detectar el uso de submarinos para transportar la droga. A medida que avanza la tecnología, las técnicas que utiliza esta gente también van avanzando. Nadie quiere perder. Técnicamente, estas embarcaciones son semisumergibles, botes capaces de navegar justo por debajo del nivel del mar, lo que dificulta su detección. Adentro no hay espacio y un marinero debe resistir un encierro de 2 semanas, en lo que muchos califican como un viaje infernal. Los vapores de los desechos de la tripulación, del diésel y de la cocaína hace muy difícil comer, dormir y respirar. Todo por $75,000. Pero mientras en el mar la batalla sigue, las autoridades hondureñas se aprestan a dar un duro golpe a la organización del Negro Lobo. La lucha continúa. Se dio inicio a la Operación Alfa. Un equipo conformado por la Fiscalía Especial de Privación de Dominio, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación y la Oficina Administradora de Bienes Incautados aseguraron al Negro Lobo propiedades, vehículos y embarcaciones por un valor estimado de 300 millones. Esta Fiscalía de Privación de Dominio aseguró al menos 16 propiedades que estaban a nombre del señor Carlos Lobo. Incautaron los bienes del Negro Lobo en Roatán, San Pedro Sula, La Ceiba y Esparta. Estas intervenciones se hicieron sistemáticamente. Cuando llegamos a las propiedades, estas ya habían sido vaciadas y los abogados ya tenían listos recursos para impedir las incautaciones. Un hecho terminaría la racha de buena suerte que el Negro Lobo mantenía. Una pequeña captura que hicieron en alta mar fue la clave para arrestar a Carlos Lobo. Un operativo de rutina de la Fuerza Naval Hondureña divisó una nave de comportamiento sospechoso. Esto condujo a la captura de los 4 tripulantes de la nave, todos ellos hondureños. Ese fue el primero de los hechos que provocó la caída del imperio de Carlos Lobo. Después de producido el abordaje, la Fuerza Naval descubrió aproximadamente 2.500 kilogramos de cocaína. Además, uno de los lancheros resultó ser familia de la esposa de Carlos Lobo y, según parece, se mostró resentido por ser enviado contra su voluntad en ese viaje. Este hecho fue clave para proceder a la captura de Lobo. Y él confesó, él dijo que había sido contratado por Lobo para hacer un viaje para transportar una droga y se le iban a pagar $20,000. El 23 de agosto de 2010, el lanchero decidió cooperar y confesó que Lobo era el responsable de la cocaína hallada en la lancha. Poco tiempo después, más embarcaciones caerían y admitirían su relación con el Negro Lobo. Eso fue por un lado. Por otro lado, también tuvo que ver mucho la captura de Mario Ponce. Mario Ponce, narcotraficante guatemalteco, fue capturado en el Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula. Mario Ponce fue capturado en mayo de 2011 junto a un hondureño cuando pretendían abordar un helicóptero en el cual se encontraron residuos de droga. Un jurado de la Florida encontró culpable a Ponce Rodríguez por haber traficado al menos 9.000 kilos de coca, encontrándolo culpable y condenándolo a 25 años. Fue condenado, pero no sin antes dar la información clave que iluminaría el panorama del tráfico de drogas entre Honduras y Guatemala por tierra, aire y mar. Los decomisos de drogas se hacían más frecuentes y las detenciones de avionetas también. Se procedió además por parte de la Fiscalía y Fuerzas de Seguridad a seguir con las incautaciones. Así fue como se capturaron
Los mellos de Cassandra. En los operativos de vigilancia se descubrió el paradero de los hermanos colombianos. Como parte de la Operación Alfa, se han encontrado capos hondureños con capos colombianos, entre ellos con bandas como la de los mellos de Cassandra. En el operativo participaron fiscales del Ministerio Público, Migración, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Honduras, con la cooperación de la Policía de Colombia. Esto fue un operativo conjunto, justo cuando los mellos celebraban su cumpleaños. Uno lo celebraba en Roatán y el otro en Panamá. Y esto fue utilizado para hacer una captura simultánea. Los mellos tenían por lo menos una década de traficar drogas hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Ese fue el fin de los mellos. Ya se acercaba el fin del negro lobo. Su captura no sería casual. Desde hace años, le seguían los pasos dentro y fuera de Honduras. Su caída estaba cada vez más cerca. El hombre que lo tuvo todo, lo perdería todo. En 2011 y 2012, se incautaron 4 empresas pesqueras, casas de playa, botes, embarcaciones, más de 22 carros y 43 viviendas, ubicados en Roatán, La Ceiba, San Pedro Sula y Esparta, todas vinculadas a Carlos Lobo. El momento de llevarlo a la justicia se acercaba. La presión sobre él aumentaba. El mayor traficante del Caribe sabía que ya no era intocable en Honduras. El hombre estaba acorralado y se dice que huyó a Costa Rica. De acuerdo con las averiguaciones, Lobo viajó en marzo de 2012 a Costa Rica en compañía de su familia. Ya no era como antes, cuando podía salir impune de cualquier situación. En su huida a Costa Rica, iban 3 de sus compañeras de hogar y 8 de sus hijos. El negro lobo siempre le gustó viajar en familia. El negro lobo se estableció en Costa Rica. Incluso estando allá, él trató de recuperar muchas de sus propiedades de Honduras mediante un abogado. Habían rumores de que estaba en Guatemala o que estaba en México, pero eran los mismos infiltrados los que traían esta información. Mientras Carlos esperaba que mejorara su situación en Honduras, le llegaron muy malas noticias. El proceso de extradición fue aprobado por el Congreso Nacional Hondureño. Ahora, existía la posibilidad real de que el negro lobo fuera extraditado y cumpliera condena en otro país. Esto ha sido muy importante para el país, es una reforma sin precedentes en la historia de Honduras, que ha permitido este tipo de entregas, sobre todo considerando la gravedad del problema del narcotráfico en el país. Definitivamente, Honduras ya no era un lugar amigable para los criminales. Esto es algo que marca una nueva etapa para la justicia de Honduras. Y la primera solicitud de extradición vino del norte, donde se solicitó la entrega de Carlos Arnaldo Lobo al gobierno de Estados Unidos. Un juez del Distrito Sur de la Florida solicita a la Corte Suprema de Justicia que extraditen a Lobo para ser juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas. Esto llevaría a imputarlos por 4 cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Esto es un mensaje muy claro de la voluntad del pueblo y gobierno de Honduras y de todas sus instituciones para luchar frontalmente contra el crimen organizado y el narcotráfico. Con el tiempo, esta ley demostrará si fue para el bien. Al tener confirmada la orden de captura del proceso de extradición, el equipo de inteligencia de la DLCN trabajó en identificar su ubicación. Con información facilitada por Migración, las autoridades en Costa Rica lo identificaron, lo detuvieron y lo devolvieron a Honduras. Agentes de inteligencia recibieron información que el negro lobo había entrado al país de una manera secreta en marzo. Una vez en Honduras, el negro lobo desapareció, usando muchas de sus propiedades para esconderse. Como parte de la operación de inteligencia, las autoridades interceptaron más de 150 llamadas de teléfonos celulares de personas allegadas a El Negro para determinar su paradero.
El uso de la tecnología en nuestro sistema de seguridad detectó al Negro Lobo por teléfono. También se detectaron 3 automóviles donde él iba a visitar a su novia. Los criminales pueden huir por mucho tiempo, pero no pueden huir de lo que son. En este caso, el Negro Lobo es un personaje cuya debilidad fue ser mujeriego. Aparentemente, los funcionarios de inteligencia recibieron unas pistas de su llegada al país y posteriormente lograron dar con su ubicación. Al parecer, tenía una novia nueva y no pudo evitar llamarla en varias ocasiones. El Negro aparentemente no sabía que agentes lo seguían. Ejercimos vigilancia por 4 o 5 días. Al 5º día desistimos porque pensamos que el Negro Lobo no estaba en la casa. Hasta que el reloj marcó las 10 a.m., cuando un carro último modelo, sin matrícula, salió en dirección sur. Le dije a mi compañero, ese es el Negro Lobo, avisémosle a la patrulla. Los agentes montaron un operativo falso cerca del lugar donde estaba el Negro Lobo. El objetivo era confirmar la identidad del negro. El Negro Lobo le dice que los papeles están en trámite. El policía revisa los papeles y lo deja ir. Una vez identificado, era hora de actuar para los agentes. El negro finalmente iba a caer. Esa fue la luz verde para la captura del Negro Lobo. Carlos Arnaldo Lobo nunca esperó ser apresado mientras compraba pan y café frente a muchas personas. Rápidamente los agentes lo rodearon. Ya no había qué hacer. El hombre que creció en Esparta pescando, dueño de una fortuna de más de 500 millones de lempiras y que se creía intocable, había caído. Con la captura del Negro Lobo, él presentaba una indumentaria sencilla, con sandalias. Los soldados le apuntaron, lo rodearon en la impotencia y él presentaba un rostro derrotado. Ningún guardaespaldas acompañaba al negro. Cuando se le detuvo, iba bajo los efectos del alcohol, pero estaba tranquilo. Y la policía llevó al Negro Lobo a una unidad militar. Cuando el Negro Lobo lo llevan a la base militar, que ya sabía que ya se iba extraditado, él estaba sudando y tembloroso. Después, los soldados transportaron a el negro en helicóptero a otra instalación militar en Tegucigalpa. Muchos fueron los intentos por parte de la defensa de Carlos Arnaldo Lobo para evitar la extradición, pero nada resultó y las apelaciones fueron negadas. Con la captura del Negro Lobo se hizo una inspección en la casa. La casa era de 2 pisos. Se encontraron 4 hombres y 4 mujeres que dijeron ser de mantenimiento. Además de eso, no se encontró ni drogas ni dinero. Más de media hora duró la lectura de documentos de extradición. Mientras 8 agentes lo custodiaban, era notorio el temblor en sus manos. Bajo un fuerte contingente militar, que incluyó 2 helicópteros, más de 50 camionetas, con efectivo de agencias norteamericanas y unidades hondureñas. El 8 de mayo del 2014 fue extraditado el Negro Lobo, a 43 días después de su detención. Asimismo, familiares cercanos a Lobo llegaron a visitarlo y al mismo tiempo a despedirse. La única que pudo ingresar fue Cándida Rosa Lobo, madre de Carlos Lobo, quien no encontraba respuestas. Esto marcó un antes y un después en la justicia hondureña. Ya no era el mismo hombre que surcaba los mares con total autoridad. Ahora tartamudeaba y temblaba. Agentes de la DEA ingresaron a la celda donde se encontraba el hondureño. Carlos Lobo estaba preocupado en la pequeña Bartolina en la que permanecía, la cual, en tiempos pasados, era utilizada para retener a soldados que llegaban ebrios a la unidad militar. Probablemente, después de Juan Ramón Mata, el Negro Lobo es el narcotraficante hondureño con mayor cobertura mediática en el país. La noche de un jueves, pasados minutos de las 10, Lobo fue entregado al gobierno norteamericano para ser juzgado por delitos de narcotráfico.
Y así fue como Carlos Arnaldo Lobo dejó tierras hondureñas y se convirtió en el primer extraditado hondureño a otro estado. En diciembre de 2014, el juez Darren Gales reveló la sentencia. Carlos fue condenado a 20 años de prisión por narcotráfico. Él saldrá en libertad a los 60 años de edad. Gracias a la Operación Morazán, de la que se deriva la Fuerza Interinstitucional Fusina, y también gracias al compromiso, patriotismo y valentía de fiscales, policías, Fuerzas Armadas, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y Policía Militar, Honduras ha dado un gran paso para recuperar la paz y tranquilidad de su pueblo. La caída del Negro Lobo es un antes y después de la historia en la justicia hondureña. Expedientes Criminales fue traído gracias a Claro, Copatrocina, Cire. Vive con nosotros.